Placer saludarlos. La falta de gol en el Guadalajara, dice Isaac Brizuela, que no debe ser un motivo de preocupación porque están seguros que pronto se van a reencontrar con las anotaciones que tanto han buscado. Y también aseguró el Conejito Brizuela que esta semana importante de doble clásico ante las Águilas del América es para dar un golpe de autoridad y demostrar que están para lograr grandes cosas. Habla el Conejito de este y otros aspectos, así como de las debilidades que tiene el conjunto americanista que enfrentarán el próximo miércoles en el Estadio Azteca. Bueno, en el tema del equipo, en el vestidor, lo hemos hablado, sabemos de estos partidos que no hemos sacado una victoria, pero hemos hablado que son simplemente detalles, también no hay que alarmarnos, no dejamos de hacer a lo mejor tantas cosas, simplemente afinar detalles y pues hacer lo que cada uno venía haciendo en su posición en las primeras jornadas, tratar de mover un poquito más porque el equipo tiene... Me gusta tener obviamente el balón, tiene mucha dinámica y bueno, por ahí nos falta un poco de movilidad en la parte ofensiva y completar, creo que simplemente es eso, atrás se ha comportado bastante. Gracias, ¿qué le duele a la América, Isaac? Pues al ver algunos partidos, el que obviamente el equipo rival tenga el balón, que lo aprieta a lo mejor un poquito y obviamente el desesperar a sus jugadores a la ofensiva también considero que los desespera un poco, como cualquier rival obviamente, y bueno, lo que este equipo maneja bastante bien, el tener mucha llegada y obviamente manejar el balón, creo que por ahí les podemos hacer bastante daño en medio campo, también ser muy sólidos y concretar, simplemente concretar las jugadas que tengamos, considero que lo que hablaba hace unos momentos, si, pues, si tenemos la movilidad en la parte ofensiva que normalmente tuvimos en las primeras jornadas, le podemos hacer daño a cualquier equipo. Gracias, Isaac. Cabe recordar que este partido del miércoles es definitivo. O ganan y acceden a la siguiente fase, o pierden y se quedan fuera. Saludos, estaremos al pendiente informando acerca de lo que hacen las Chivas.